Te estoy grabando, cabrón, apunta, apunta, te estoy grabando. Que te vean cómo la apunta de estudiantes. Para eso sí son buenos, para apuntarles. Bonitos se ven, matando estudiantes. Míralo, para eso sí eres bueno, para apuntar, cabrón. Ojalá si fueras con los narcos. ¡Ey, oficial! ¡No queremos armas! ¡Necesitamos una ambulancia para un compañero! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Traigan aquí la ambulancia! ¡Que se metan los paramédicos! ¡Que vengan los paramédicos! ¡Una ambulancia! ¡Para un compañero! ¡Mira, por qué está apuntando aquel! ¿Por qué está apuntando? ¡No tenemos armas! ¡Está apuntando! El indígena tiene una visión universal entre el humano y la naturaleza. Aquí la tierra es nuestra madre tierra. Los bosques nos dan agua, nos dan aire, nos dan humedad, nos dan clima. El ventilador natural. Por eso, cuando se va a sembrar, antes de sembrar, se le pide permiso a la tierra. Tú me das de comer, madre. Cuando ya se va a levantar la cosecha, gracias. De aquí voy a mantener a mis hijos, a mis hijas, a mi familia. Para nosotros la tierra tiene vida, tiene vida. Guerrero es un lugar muy bonito en muchos sentidos. De donde yo soy también es un lugar muy bonito. Yo crecí en las playas, en los pequeños barrios, ¿no? Así, muy tradicional, ¿no? De respeto, de que las personas todos somos iguales, de que no hay nadie mejor ni nadie menor, o sea, de que lo único que dicta si una persona es buena o mala, pues es el vicio y la virtud, ¿no? Como dice Morelos en sus Sentimientos de la Nación. Crecí así y muchos de mis compañeros aquí crecemos, ¿no? Aquí en Guerrero. Yo ya tenía conocimiento de esa normal, puesto que vivo aquí, acá cerca de Ayotzinapa, aquí en Tixla. Pero nunca pensé, nunca había pasado por mi cabeza venir a estudiar. Bueno, desde chico tenía el sueño de que, como allá como nos enseñaban, veían cómo los niños trataban a los maestros, que hasta se ponían contentos y cuando los recibían, que buenos días, maestro, ya sí me ponía a pensar. No, pues, algún día yo quiero estar en ese lugar de maestro, enseñando a los niños mis ideas, todo lo que yo sé. Pues yo quise ser maestro porque pues he tenido muy buenos ejemplos de maestro. Cuando iba en la primaria tuve mis maestras de primaria, de primero y segundo grado, que eran muy buenas.
el maestro de tercero y cuarto, de hecho también me llevó a concursar a varios concursos de lectura y así. El de quinto y sexto también, era un buen maestro, muy buen maestro. Era estricto y ya él fue donde que me fue comentando que él había salido de la normal de Vicinapa. Lo que nos diferencia a lo mejor de las normales urbanas, experimentales, otro tipo de normal pública, es precisamente el eje de módulos de producción y el eje político. Nuestra gran esencia que nos identifica es trabajar el campo. Los módulos de producción es una manera también de sustentar nuestra normal. No queremos perder nuestros orígenes y nunca lo vamos a perder porque pues somos gente pobre, gente humilde, gente que ha trabajado el campo y que se identifica con ellos. Porque hay muchas veces que en la ciudad simplemente te dejas llevar por el urbanismo y no convives con lo hermoso que es la naturaleza, que es liberar tu mente, sembrando, cosechando, cuidando algunos animales. Es bonito también. Y muchas veces se nos critica por esto, porque nos dice claramente el gobierno, ustedes, ¿por qué trabajan en el campo si no están formándose para ingenieros agrónomos? Céntrense en el trabajo pedagógico y no se centren en lo político porque no van a ser politólogos. El eje político es fundamental aquí, fundamental. ¿Por qué? Porque se han formado muchísimos maestros conscientes, bastantísimos. Y muchos de esos maestros conscientes que hay en Guerrero, en México, pertenecieron o egresaron de una normal rural. Un maestro en clase en una ocasión nos dijo, si ustedes quieren ser docentes completos, deben tener 5 disciplinas fundamentales, sociología, psicología, historia, pedagogía y política. Y cuando estudiamos política, pues muchos a lo mejor dicen, no, pues es una política de la que se maneja allá afuera, ¿ves? Pero es una política, un estudio de la realidad, de los asuntos públicos y ciudadanos verdaderos, pues, de los asuntos del pueblo. No sabía lo que era en sí la política, lo que implicaba, los pros y sus contras. Pues sí, ya empecé a encontrarle un sentido a todo lo que había vivido, todo lo que había visto pues de mi corta vida, pues hasta lo que llevo de vida. Me gusta, de hecho, ser maestro. Es una de las labores pues, más nobles, ¿no? Un médico, un reportero, un militar, un policía, un senador, un diputado, todos pasan por un maestro. Y el maestro se encarga de formar. Esta escuela ha dado mucho. Para muchos significa demasiado. Para mí significa todo, la verdad. Sí, también no vivo en una comunidad así de extensa pobreza, nada de eso. Sí, también soy gente humilde que le gusta trabajar y hay muchos camaradas que vienen de muy lejos, de la costa, de la montaña, y necesitan de esa escuela. Necesitan de eso porque todos deseamos ser alguien en esta vida. Ayotzinapa, podríamos decir que nuestra madre, porque ella nos da comida, educación, nos brinda lo que va a ser de lo que vamos a sustentarnos, de lo que vamos a sustentar nuestra familia, porque en ella tenemos hermanos. Esos hermanos que de primero que se los han llevado. Yo lo digo con satisfacción, con orgullo, que provengo de una familia de extrema pobreza, que si no por la oportunidad que tuve en la normal de Ayotzinapa, que me hubiera dedicado allá en mi pueblo, donde ni fuentes de empleo, ni ningún otro medio de vida.
tenía asegurado más de que ser empleado de un cacique que ahí sembraba el terror en mi región. El estar ahí entonces no solamente era aprender a amar a este país que nos tocó vivir, sino también pensar en cómo luchar por la transformación de este país en beneficio de las clases más necesitadas. Ayotzinapa es de la escuela donde estudió Lucio Cabañas Barriento, es la escuela donde estudió Carmelo Cortés, es la escuela donde estudió Arturo Miranda, es la escuela donde estudió otros líderes, ¿no? Que Otón Salazar, de Movimiento Revolucionario Magisterial, viene de Ayotzinapa. Las Normales Rurales ya es el único espacio que queda de la revolución, del cardenismo, que es para los hijos del campesino. El único espacio donde el hijo del campesino tiene para estudiar son las normales rurales. Yo siento que por eso el Estado, que intenta olvidar su historia, pues se enfrasca, ¿no?, en desaparecerlas, intentando olvidar esa etapa de México. El 26 de septiembre salimos de Ayotzinapa con la intención de tomar autobuses y botear. El boteo es importante porque allí pedimos dinero para sufragar los gastos de los choferes y del viaje a la Ciudad de México. Desde hace muchos años, las normales rurales realizamos esto para conmemorar la masacre del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. Conmemorar la masacre del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco es muy importante dentro de la formación como normalistas rurales, aparte de que se mantiene presente la consigna, la exigencia de justicia por los fallecidos y desaparecidos en el 68, que es vital para cambiar México. Aquí va a ser la concentración de todas las normales rurales para partir a la Ciudad de México. O sea, ese es un convenio que se hace con los choferes, que se solidaricen con nosotros, con nuestra normal, para la causa, pues. Se le pide que no vamos a maltratar la unidad, que nos la preste uno o dos días y de vuelta a su dependencia, pues, de autobuses. Pero al momento de que llegamos a Chilpancingo, pues todo estaba sitiado. Alrededor de las 19:30, los estudiantes llegaron a las afueras de la ciudad de Iguala. Cerca de las 20 horas, un grupo de ellos tomó un bus que los llevó a la camionera. A las 21:15, llegaron los demás estudiantes a la central camionera. A las 21:20, los estudiantes salieron de la central con otros tres buses, además de los dos con los que salieron de la normal. Pero ya en dirección, pues, para venirnos a la normal. Salimos en diferentes lugares por la manera en que estaban estacionados los autobuses. En el autobús en el que iba yo, ese chofer supuestamente decía que no sabía por dónde salía, que no sabía, que era nuevo y que no sé qué cosa. Iba a vuelta de rueda y le dio hacia el centro. A las 21:30, cuando el primer convoy llega a la esquina de la calle Galeana, miembros de la policía de Iguala intentaron bloquear el grupo de los autobuses que se dirigía hacia el norte y dispararon balas al aire. En ese momento nos empezaron a tirar los pies, pues sí nos espantamos mucho, unos compañeros estaban llorando ya, y pues queríamos salir, pues, ya de ese lugar, porque pues sí se escuchaban muchas detonaciones de armas de grueso calibre. Llevan el primer autobús y los policías detrás de nosotros. Seguíamos avanzando y los policías detrás eran alrededor de unas 5 o 6 patrullas. El Estrella de Oro 1531 se separó del resto del convoy y se dirigió al este, alcanzando al Estrella Rojo 1568. Los otros tres buses siguieron avanzando hacia el norte, hacia la calle Juan N. Álvarez. A las 21:40, las dos caravanas de autobuses fueron atacadas simultáneamente en dos lugares distintos. El convoy
que iba hacia el norte, fue bloqueado en la esquina de la Juan N. Álvarez y Periférico Norte por la patrulla municipal número 002. Pues se bajaron los compañeros que iban adelante del autobús, se bajaron con piedras y pues a quitar la patrulla. El ataque duró varios minutos y dos estudiantes resultaron heridos. Cuando nosotros vemos los buses, los disparos estaban a los cristales, a las ventanas, inclusive a la parte media del bus, lo que ya te da un indicativo de que a los muchachos les dispararon para matarlos. El disparo no era para advertirlos. Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba mover la patrulla 002. Y recuerdo que cuando estábamos moviendo la camioneta, yo tenía enfrente a Aldo. Por un segundo volteé a verlo, lo miré, y al bajar la mirada ya fue que cayó a un lado y con el balazo que le había atravesado el cráneo. Y ahí fue cuando empezaron a disparar, ahí fue cuando nos dimos que pues ya estaban disparando a matar. Fue el primero que cayó. Estaba empujando la patrulla y vimos pues nomás cómo cae el compañero. Y empezó la balacera, ¿no? El fuego cruzado. Los de aquí disparaban, los de atrás disparaban y las balas rebotaban en los autobuses, en el piso, levantaban polvo. Corrimos todos a ocultarnos atrás de los autobuses. O sea, es una cosa muy, muy terrible, ¿no? Porque empezaban a disparar a todo lo que se moviera. Nosotros nos asomábamos y nos apuntaban. De hecho, como en dos ocasiones, los compañeros intentaron acercarse a donde estaba Aldo y les disparaban, pues así, sin más. Y se vuelve absolutamente un campo de guerra en términos de unos muchachos desarmados, sin absolutamente ninguna arma en sus manos, y los que disparaban contra todo lo que se movía. Le gritábamos a los policías que por qué estaban disparando. A los policías se les dijo, desde un principio se les dijo a los policías, somos estudiantes, desde un principio se les dijo, somos estudiantes. Pues yo me alcanzaba a asomar para ver qué estaba pasando ahí atrás también, y me alcancé a percatar de que del último autobús estaban bajando a los compañeros y los estaban poniendo en el suelo con las manos en la nuca. Esos muchachos que sacan de ese tercer bus no vuelven a aparecer, son parte de los desaparecidos, de los muchachos de la Normal Isidro Burgos. Alrededor de 10 compañeros que estábamos arriba, solamente yo tenía una piedra. Imagínense, una piedra contra balas. Y pues ya solamente estábamos esperando pues a ver a qué hora subían por nosotros, ya sea para arrestarnos o para disparar. Posterior a eso, varios compañeros que estaban a bordo de los autobuses que no lograron salir y se habían ocultado ahí y empezaron a salir, a bajar, y nos hicimos un grupo de más o menos unos como 50 compañeros. Unos 50 compañeros que estábamos ahí. Recuerdo que empezamos a ver los autobuses y estaban todos balaceados, vidrios rotos, llantas ponchadas, las puertas despedazadas, mucha sangre en varios de los autobuses, más en el tercero, donde fue que le dispararon al compañero en la mano. Pues nosotros, confiados de que ya había terminado todo, pues nos estábamos calmando un poco. Ya tratar de comunicarnos con los demás compañeros, a ver dónde estaban, qué les había pasado, si estaban bien o no. Otros más, comunicarnos con nuestra familia. Tenemos un primer escenario, que es el escenario de la Juan N. Álvarez, con todas estas dramáticas historias, muerte, lesiones y desaparición. Y tenemos otro escenario, que es el escenario de los otros dos buses, en el periférico frente al Palacio de Justicia. Es detenido el primer bus que sale. Ese primer bus, inclusive, es objeto de lanzamiento de gases por parte de la policía. Ya, y nosotros pues le marcamos a un compañero, que es el Chuquito, le marcamos su celular y nos dijo que dónde estaba. No, pues que nosotros estamos arriba del autobús y nos tienen rodeados, ¿no?, a nosotros. Ya nos están tirando, escuchaban disparos y gritos, ya nos dijimos que no sé si le estaban tirando gas. Nosotros le dijimos que rompieran los vidrios. Entre 12 y 15 estudiantes fueron golpeados y después subidos a la parte trasera de varios vehículos de la policía municipal, llevados a barandilla y posteriormente fueron desaparecidos. Y un segundo bus que está efectivamente detrás de ese primer bus, que ese bus, a diferencia de los otros cuatro buses, nunca fue objeto de ninguna retaliación ni de utilización de la fuerza. Al contrario,
ese bus sale escoltado hacia afuera de Iguala, después de que bajan a los muchachos y les apuntan con las armas para que desocupen el bus. Lo que hicimos fue prácticamente huir de ahí para principalmente nosotros vivir. Es lo único que pensábamos ese día, vivir. A las 9 pues, nos llamaron que nos teníamos que ir porque había problemas con los compañeros que no podían salir de Iguala. Llegamos allá y cuando nos dimos cuenta había autobuses balaceados. Tratamos de localizar a los compañeros cuando los encontrábamos. Simplemente que, pues, llamándoles y ya hasta después nos dijeron que estaban cerca de una tienda. Llegamos allá y encontramos otros 3 autobuses, los cuales también habían sido acribillados. De regreso a la escena de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, aproximadamente a las 23, cuando los policías ya se habían retirado con los estudiantes capturados, los estudiantes que quedaron en el lugar comenzaron a proteger las evidencias del ataque. Así que nosotros nos dimos a la tarea de los casquillos de la policía, irlos marcando con piedras, con botes, con lo que hubiese ahí, ¿no? Plástico, no sé. Ninguna agencia acudió a ayudar a los estudiantes o a procesar la escena del crimen. Reporteros llegaron también, unos reporteros de, me parece que de periódicos locales de ahí empezaron a llegar. Inclusive vuelve a haber disparos hacia la medianoche después de que están dando una rueda de prensa en términos de llamar la atención de que han sido agredidos, de que han sido desaparecidos o esos muchachos han sido detenidos por la policía y que no aparecen. Cuando escucho una balacera también, muy, muy recia, así muy, muy fuerte, empezaron a disparar. En ese momento yo lo que hago no es voltear ni nada, sino tirarme al suelo, me tiro al suelo. Todos nos dispersamos, pues. Muchos se fueron para un lado. A media cuadra nos gritaron que nos esperábamos, que un compañero estaba herido, que no corriéramos. A la 1 de la mañana, cerca de 25 estudiantes buscaron ayuda médica en el Hospital Cristín. Miembros del ejército llegaron cuando los muchachos se encontraban allí. Nos decían que a dónde nos fuimos a meter, pues, que nosotros solos fuimos a buscar nuestra propia muerte. Para ellos, nosotros éramos unos delincuentes, que no éramos estudiantes, y nos dijeron que no podíamos estar ahí, que nosotros viéramos a dónde nos íbamos, pero que no podíamos estar ahí. Nos fuimos a la calle sin saber a dónde ir. Y lo que hicimos, pues, fue subirnos al techo de la casa. Éramos como 15 compañeros, al final nos juntamos casi como 15. Le hablábamos a la persona de la casa, le decíamos que nos abriera, pero no nos abrían, no nos escuchaban. Yo digo que por miedo también. Pero también no nos delataron. O sea, si hubiesen llamado a la policía municipal, pues en ese entonces nos hubiesen matado a todos ahí. Cayó la lluvia, estaba bien oscuro, ya era alrededor de la 1 a 2 de la madrugada, el agua bien fría, no teníamos con qué cobijarnos. Recuerdo que estaba en el patio que estábamos allí, estaba un perro ladrando, nos estaba ladrando. Al último, pues, de que ya no teníamos para dónde darle, uno de los compañeros hasta abrazó al perro y ya se calmó. Pensaba mucho en mi familia, me comuniqué con mi mamá ese día, me mandó un mensaje, que estaba bien. Pensaba en mi novia, pensaba en mi familia. Y pensaba, digo, ¿cómo fue que vine a dar aquí a Iguala? Las patrullas de la policía pasaban por la pista, pasaban a un lado de donde estábamos nosotros, pasaban también, porque veíamos la sirena, ¿ves? Los colores azul y rojo de la sirena. Pero no, ninguno de nosotros decía nada ni nada, no hablaba, no seamos, ni tratamos de no hacer ningún ruido para que no nos detectaran. Yo siento que sabían que por esa zona estábamos, por fortuna nunca nos encontraron, fue lo bueno. Al siguiente día, cuando empezaron a tomar declaraciones, solamente pedían de 3 camiones y se olvidaban de los otros 2. Que es de donde desaparecieron a los otros compañeros y de donde íbamos nosotros también.
solo se enfocaron en esos tres camiones porque era donde estuvo pues ahí la presencia más fuerte de lo que fue el hecho. Y cuando fuimos, pidieron nuestro nombre y nos preguntaban en qué camión ibas. Le digo, lo que pasa es que iba en otro, es un segundo de otro lugar. Y nos decían, no, solamente queremos saber lo de los tres camiones. Desde un principio nos estaban ocultando a los otros dos, en donde también fuimos víctimas, en donde también se llevaron al resto de los compañeros, porque no solamente fue el tercer camión donde iban los 43, sino que fueron dos actos, dos lugares, en donde se ocurrió la desaparición forzada. Ya en la tarde, el 27, como eso de las 8 de la noche, nos trajeron para acá, para la normal, y nos dimos cuenta de cuál era la realidad, no la situación. Cuando llegamos aquí a la normal, papá se me acercaron y me decía, ¿y mi hijo? ¿Dónde está? Yo le decía, su hijo es bien ahí adelantito, viene en el otro autobús, en la otra urbe. El problema fue cuando se acercaban papás, familiares, de compañeros que habían sido detenidos. ¿Ahí yo qué les iba a decir? Alguien que te conocía se acercaba a ti, oye, ¿no has visto a mi hijo? No, no, o sea, está desaparecido, no lo vi. Se acercaba a otro padre, ¿no viste a mi hijo? No. Lo más pesado que fue para mí fue cuando bajamos a la cancha y estaban los papás de Dani, los papás de mi primo, y me preguntaban ellos por él. Pues yo ya no podía decirles otra cosa. No sabía qué decirle, no tenía las palabras para dar esa noticia. Habían matado a tres: Julio César Ramírez Nava, Julio César Mondragón Fuentes y Daniel Solís Gallardo. Y un compañero estaba en estado vegetal hasta la fecha, ya perdió el 85% de su cerebro y prácticamente ya no hay mucha esperanza. Aldo, él es el compañero que está en estado vegetal. Y 43 desaparecidos que fueron detenidos esa noche por la policía de Igual. Empezó el carro a bocear, la camioneta con bocina, que si los padres se presentaran, ¿no? Porque había una tragedia, pues en Iguala, parte de los estudiantes de aquí de Gallotinapa. Pues ese día, pues estaba tranquila, me mandaba mensajes,
Cuando llega la noche, precisamente ese día, pues es el cumpleaños de mi hermana. De mi hermana, la más pequeña. Estábamos, pues, celebrando, ¿no? Celebrando su cumpleaños. Cuando de repente me llega un mensaje donde, de que los estaban atacando policías y de que les estaban disparando. Pues esa noche lamentablemente no pude dormir, me quedé esperando por lo menos una llamada, un mensaje de no te preocupes mi amor, estoy bien. Se me ocurre mandarle un mensaje por Facebook, porque ahí luego también nos comunicábamos. Dije, pues a lo mejor en el teléfono no puede, pero a lo mejor ya se pudo conectar a una red y me puede mandar un mensaje. Entonces me metí a Facebook y la primera fotografía fue la que todos conocemos por las redes sociales, la que estuvo circulando mucho tiempo. Pues no me decían, tu hijo falleció. Solo creo que hay una confusión. Creo que se trata de nuestro Julio César. Yo solo echaba yo a correr y no lo quería yo creer. Y efectivamente, cuando fue mi hermano, llegó el cuerpo y si era de mi hijo Julio César. Llegó muy maltratado, picado por acá. Muy lastimado y sin su rostro. Se acuesta uno y no puedes dormir pensando en él. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué le estarán haciendo? ¿Qué madre dormiría tranquila sabiendo de su hijo que no está y no sabe nada, ni una noticia, ni una llamada siquiera de él que diga, mamá, estoy bien, no te preocupes? ¿Qué madre duerme tranquila? Nadie. Yo como madre a veces me siento mal en la noche. Quisiera irme, caminar para saber dónde está mi hijo. Ayotzin aguanta, el pueblo se levanta. Eso andamos con dos caballos y llegando en adelante, paso a paso. Mientras no nos los entregan, nosotros como padres vamos a seguir adelante. Nosotros, nuestros hijos están vivos y ya los queremos ver. ¡Nos marca 43! ¡Nos marca 43! ¡Nos marca 43! Mucha gente pregunta por él, ¿por qué le pasó esto si él es un niño bueno, no es un niño grosero? Inclusive hasta me dijo una persona, pues Dios escoge a los buenos para que salgan a la luz las cosas, todo que están cubiertas por los malos. Escoge puros niños buenos. El gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales. Que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna. Yo me preocupo de que no nos dicen nada. Me preocupo porque así como nos dicen y que estamos seguros nosotros como padres que están vivos, la cosa que no nos los quieren entregar, pero lo que me preocupa que está pensando en sus hijas y le pido a Dios que me les dé una consolación en su corazón, porque aquí estoy yo que soy su padre de él. Mi corazón siente que están vivos, que están bien. Pero ya es mucho tiempo. Ya es mucho tiempo para que nos tengan en esta angustia. No sabemos pues nada de ellos.
Sí, ya es mucho tiempo y mi hija, pues, lo extraña mucho. Cuando veo su foto, me pongo a llorar. Ya no quiero ver aquí. No está.
único que le pedimos nosotros a ustedes es que nos sigan apoyando, que se unan a nosotros, porque yo ya no quiero que otra madre sufra lo mismo que nosotros estamos sufriendo, porque es muy duro, como se los digo. Nosotros como padres daremos la vida por estos hijos. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Nuestros sacrados serán vengados. ¿Y quién los vendará? El pueblo cruzado. Ya lloramos, ya nos destrozamos el estómago, pensando qué están haciendo nuestros hijos. Ahora ya no estamos en el tiempo de rogar, estamos en el tiempo de exigir. Ya llegamos al límite. Me siento impotente de no poder hacer algo por mí mismo. Estamos aquí con la intención de decirle a usted que le ponemos un plazo no mayor de 2 o 3 días para saber resultados concretos. No están en las cosas. Definitivamente no, ya se pasaron de cuerpo. No son 43 o mucho más. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa. Tiene la palabra el señor Procurador de la República, licenciado Jesús Murillo Caram. Gracias, Lalo. El gobierno federal ha encabezado un gran esfuerzo en lo que se puede considerar una de las más complejas operaciones que se hayan hecho en tiempos recientes. Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y de Jonathan Osorio Gómez, alias El Jona. Estas dos aprehensiones derivaron en la localización y detención en Cocula de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias El Chereje. Los tres capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas en el basurero de Cocula. Despierten al que tiene el video. ¿Cuántos estudiantes traían? Dicen que eran 44, pero así que los había contado uno por uno, ¿no? ¿Quién dijo? Ellos dijeron, ¿no? ¿Quién? El Pato y el juguete decían, son 44, 43, y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes. Y entonces nos bajaron y les preguntaron que aquí habían venido a Iguala. Y dijeron que venían por esposa de la barca, nomás así dijeron. Los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan El Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsa de basura negras. Y así como dijo esa versión Murillo Caram, por eso pedimos nosotros que vinieran los... Ya habíamos solicitado de por sí al principio que queríamos los expertos en investigación independiente. En el basurero de Cocula se determina a través de un perito que se contrató por parte del GIEI que es imposible que se hayan quemado restos en ese número, pero además ese día, de personas en el basurero de Cocula. Ese peritaje está reafirmado por el peritaje de la EAF, por el peritaje de la UNOM y obviamente también por el peritaje del científico José Torero, que fue la persona que nos apoyó en el grupo en particular. No obstante, todos estos peritajes han venido a confirmar que es imposible entender que los muchachos estén en el basurero de Cocula. Mira, nosotros lo que encontramos y documentamos y advertimos como parte de las recomendaciones es que había una diligencia que no encontraba, desde el punto de vista legal, justificación para haberse realizado sin constancia alguna en el expediente. Y nos referimos en particular a la diligencia del 28 de octubre del 2014 en el río denominado San Juan de Cocula, que se había llevado a uno de los inculpados y donde aparecen unas bolsas que están laterales al río, llevan peritos inclusive que parece que embalan o guardan un material óseo en una bolsa plástica. Y posteriormente, al día siguiente, en ese sitio y al parecer dentro de una misma bolsa que se observaba el 28, aparece un resto que fue reconocido como de Alexander Mora Venancio. Por lo menos se diera una explicación de cómo apareció esa bolsa el 29 y este es un elemento central de la investigación.
Ok, ellos dicen, la versión de los hechos que da el gobierno es falsa. Pero no nos dicen cuál es la versión de ellos. No nos dicen por qué es falsa. No nos dicen entonces, después de sus investigaciones, cuál es esa verdad. No nos dicen nada. Todo absolutamente es descalificar y descalificar, como ya dije, a los militares, porque cerca de ese lugar hay un cuartel. María Idalia Gómez, Eje Central. Buenas tardes, procurador. Ya citó a declarar a los elementos del Ejército y la Policía Federal que tienen sus instalaciones en la zona y que por acción u omisión pudieron haber participado, y cómo van avanzando en esa línea de investigación. El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueve solo con órdenes. Y qué bueno. Nada más quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida. El Ejército estuvo. El Ejército participó en actividades dentro de las horas en donde desaparecen los muchachos. Conocieron, recibieron información de primera mano. No se puede explicar lo que ocurrió en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre sin explicar que es una confrontación por droga. No estás hablando de una escuela común y corriente. La vinculación de Ayotzinapa con EPR, con guerrilla, con narcotráfico, está ahí presente desde hace mucho tiempo. Se engrosó la prueba para demostrar que los normalistas no fueron a boicotear un acto político, que no eran ni estaban infiltrados por el crimen organizado, que todos los desaparecidos de la escuela normal Isidro Burgos eran estudiantes aceptados por la escuela, habían ingresado a la escuela después inclusive de exigir un certificado judicial de no antecedentes. Omar Sánchez de Tagle, Grupo Fórmula. ¿Cuántas personas son las que refieren los hechos que nos están narrando? Si hubo reportes del lugar durante 6 horas de incendio, me imagino que hubo reportes de que había un incendio, el olor que llegaba hacia los distintos lugares. Mucho más de 6 horas y no hubo reportes. Por dos razones. Primero, porque está muy lejos y en una barranca. Y segundo, le vuelvo a repetir, el temor de la población es enorme. ¿Por qué creerle a estos personajes que...? Por todo lo que dije hace un momento cuando contesté a la pregunta. Usted dice que tienen 33 días con la investigación, sí. Pero ustedes tenían conocimiento desde el 12 de junio. Nada más que no era nuestra competencia. Hasta ese momento parecía otra cosa. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. Última... Ya me cansé. Estamos en estrecha coordinación para que realmente superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno. No es nada agradable entrar a la casa activista y verla vacía. No es nada agradable ya que llegue la hora de dormir y entrar por todos los dormitorios, las partes donde dormían mis compañeros, y ver que no hay nadie. Porque es doloroso ver que sus padres nos hablen y nos pregunten qué le pasó a su hijo antes de que se fuera. Es doloroso ver que su padre llora. Es doloroso ver que su padre no come, que su padre cada vez está más delgado, cada vez está más propenso a que le pegue azúcar, a recaer en alguna enfermedad. Eso es doloroso. Y es más doloroso aún que el gobierno intente comprarlos con dinero, cuando su hijo, una persona no tiene precio. Ya lo tengo bien sabido, es por la diabetes. Le voy a poner tantito de esta, esa anestesia va a arder un poco. Sí, échale. La cosa es que se cure uno. Sí, pues, ¿verdad? Que le aguante nada más. Pues sí. Thank you.
lo que me ha estado entristeciendo, se me juntó todo de mi enfermedad, pues, la gastritis, la diabetes, y ahorita me hicieron unos estudios y me estoy medicinando, pero sin embargo, no por eso me voy a cobardar, porque lo primero es lo primero, y lo primero está mi hijo y ya después la enfermedad. Yo no le tengo miedo a la muerte, si me voy a ir, pues voy, pero yo lo que quiero es encontrar primero a mi hijo y ya después que me lleve Dios. Y es, tengo fe que vamos a hablar con ellos. Se documentaron 64 fracturas en su cuerpo. Es una prueba contundente de la tortura que él sufrió. Y bueno, en cuanto al rostro de Julio, no hay una respuesta todavía. Julio César Mondragón fue víctima de ejecución extrajudicial y tortura. Su familia exigió que fuera esclarecidas las condiciones en las que perdió la vida, modo y causa de muerte. Para eso necesitábamos pruebas. Solicitamos a la autoridad judicial la exhumación de restos de Julio César Mondragón. En varias ocasiones sí le dije que eran unos incompetentes, porque eso es lo que eran. Cuando se hizo la exhumación de Julio, lo que estábamos pidiendo era una prueba de genética. Y cuando íbamos a decirle que se hiciera esa petición por escrito y que lo metiéramos a nivel federal, él nos dijo que no podía hacer eso, que primero necesitaba leer todo el expediente y que le diéramos tiempo. Y así como que tiempo, si lo que no queremos es que pase más tiempo en el congelador Julio César. No, pues entonces tiene que ir al fuero común y hacer todo el trámite. Y el ir al fuero común implica de que se les tiene que notificar a todos los acusados de que están en Nayarit, que están en Veracruz, o sea, a todos lados. ¿Por qué? Porque se les ocurre dividir el expediente y mandarlo a diferentes estados. Y eso implica que nos cuesta un poco más. Hacer mi vida. Yo sé que ya no va a estar Julio, pero pues mi hija es su vivo recuerdo, su vivo retrato, su rostro, sus ojos, lo veo en ella. Me hubiese gustado tener mi familia como en algún momento lo planeé con Julio. Nunca entenderé por qué de esta forma. Teníamos voluntad y decisión. La PGR son muchos.
Entonces, el Estado tiene que preguntarse, ¿por qué? 12 personas pudieron avanzar más que una institución que tiene que dedicarse a investigar y resolver los delitos. Para eso hay que tener voluntad. Lo que el Estado también tiene que entender, que los ojos del mundo están sobre esta investigación y van a estar para siempre, hasta que se dé una verdad con sustento en evidencia, no con intento de cerrar un caso o de apurar un caso, o de dar una versión que no se sostiene. Porque es que nosotros fuimos a México con la mayor de las convicciones en ayudar. Y terminaste, pues, siendo mancillado por trabajar. Es parte de la guerra de estos casos. Pero no tiene justificación tampoco. Porque es que ellos ni siquiera saben y atacaron como leones enfermos, porque además lo estaban. Algo que inclusive si ellos hubieran querido profundizar habrían podido hacerlo también, en lugar de estar criticando desde la barrera y peleando como estaban peleando con el GIEI. Ellos no se dan cuenta que el compromiso de ellos es con el país, no con unas personas en particular. Mientras haya indiferencia y mientras haya complacencia, todo esto se reproduce. Y eso lo ves en México y en cualquier país. Cada cultura, cada país es reflejo de lo que es y de lo que se permite. Y hasta que no se den cuenta de lo que es la desaparición, la tortura y todo lo que significa la vejación humana, yo creo que las prácticas siguen y seguirán. El caso de lo que pasó esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre es un caso que pudo haberse resuelto en 72 horas, ni una más. La Fiscalía General de Guerrero tenía todos los elementos que les hubiera permitido resolver el caso de manera real, veraz, de una manera rápida. Lo que yo he encontrado, lo que yo he descubierto a lo largo de 2 años de investigación, basada en peritajes, en pruebas periciales, en testimonios de los normalistas, en testimonios de los vecinos, incluso en información proveniente de una importante organización criminal, traficante de drogas a nivel internacional que existe en Guerrero, en esta zona, al menos 2 de los 5 autobuses en los que viajaban los normalistas esa noche estaban cargados con este cargamento de heroína de estos $2 millones. El capo, responsable, dueño de esta mercancía, ordena al ejército, hace una llamada telefónica y ordena al ejército, que era la autoridad máxima y la única autoridad que podía coordinar a las demás instituciones para hacer un operativo conjunto, le llama y le dice que había que recuperar la droga como diera lugar y que en eso le iba la vida al coronel. El coronel entonces desata el operativo, se pone de acuerdo a través del C4 con las demás instituciones y es que se da esta persecución contra los 5 camiones. Fue la operación de un grupo de malos funcionarios públicos, de un 27 batallón de infantería que acumuló mucho poder a lo largo de tantos años y que era la máxima autoridad en este municipio. Se fabricaron culpables en base a torturas infames que incluían toques eléctricos, violaciones sexuales a hombres y mujeres detenidos, a esposas de los detenidos, como un mecanismo de presión para que estas personas confesaran un crimen que no cometieron y confesaran hechos que en realidad hoy se sabe nunca ocurrieron, como el evento de como los hechos en Cocula o en el río San Juan. Este punto de fabricación de culpables es muy grave, porque quien acusa a inocentes protege a culpables. Lo del río San Juan
La propia PGR en una investigación interna está diciendo, sembraron las pruebas, sembraron las bolsas. Este testigo nunca dijo que estaban ahí las bolsas. Las bolsas ya estaban cuando él fue llevado al lugar. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de México no tiene cómo explicar que tienen los restos de Alexander Mora? La prueba con la que el gobierno federal trató de cerrar el caso, es decir, con los restos de Alexander Mora dentro de unas bolsas de plástico que supuestamente encontraron en el río San Juan, si reconocen es que no hubo incendio y no hubo río San Juan, tendrían que confesar su crimen. Y tendrían que decir, nosotros pudimos sembrar los huesos, los restos, porque sabemos dónde están. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de México decide proteger a estos malos funcionarios? Lo que sí fue una operación de Estado fue todo el encubrimiento y protección a los responsables. Pero también no hay que olvidar que detrás de este movimiento, de esta lucha de los normalistas, ha estado la represión constante de la clase política. Esa ha sido la cacería que ha habido en contra de la normal de Ayotzinapa, como una política represiva para contener al movimiento social, con miras a cierre de las normales rurales, porque cerrando Ayotzinapa se cierran todas las normales en el país. Ser estudiante, ser normalista, es más peligroso que ser un delincuente. ¿Desde cuándo la vida de las personas, de los estudiantes, o la desaparición forzada es algo común para la sociedad? Ahorita en Guerrero vemos cómo la sociedad nos ataca, nos llama vándalos, nos llama sin qué hacer. Pero sin qué hacer, ¿por qué? Yo me pregunto eso, sin qué hacer, ¿por qué? Siendo que nosotros somos los que nos vamos a comunidades donde no hay luz, donde no hay agua potable, donde no hay lo básico. Delincuentes, ¿por qué? Vándalos, ¿por qué? Si a nosotros vemos directamente cómo están los niños, los jóvenes, donde los padres los dejan con sus abuelitos porque ellos se van a la corta de jitomate, de cebolla, de lo que hay en los estados del norte, y los niños se quedan. Y nosotros, a nosotros cuando vamos a las comunidades, nos ven como esos padres que se fueron. Ahí están los alumnos con nosotros. Por eso es que nosotros como normalistas y como estudiantes defendemos siempre a las normales y luchamos por esto, y que nos hayan atacado así, y principalmente a la normal de Ayotzinapa, que constantemente ha sufrido represiones, es realmente la gota que derramó el vaso. ¿Qué tipo de país es este, no? En donde el gobierno ha renunciado a una de sus facultades, la de garantizar, que establece la Constitución, la integridad física y moral de sus ciudadanos. ¿Y qué dijo en las últimas semanas de gobierno de Aguirre? Pues ha llegado a tal nivel la inseguridad de que cada quien que se defienda como pueda. Entonces el Estado está renunciando a una de sus obligaciones. Y si este Estado ya no responde a las necesidades sociales, pues hay que cambiarlo, ¿no? Artículo 3 de la Constitución, educación gratuita para toda la población. Nosotros con lucha y sangre.
Ahí como que están en chinga loca, paisa. Dale, paisa. Dale la cámara, paisa, comande. Si sale el comando, se va a quedar la cámara. Ahora me pusieron el comando variado. Dale, paisa Kinder, saluda a la cámara. A ver, paisa Pila, saluda a la cámara. Paisa Shaggy, saluda a la cámara, paisa Shaggy. ¡Pato! 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 ¡Saluda, Pedro! ¡Pato! 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 ¡La lucha, la lucha! Dentro de la palabra utopía se relaciona mucho a la palabra imaginario, un anhelo que se tiene porque se cumpla, porque se haga realidad algo. Pero conforme vas avanzando en el transcurso de este proceso, uno se va percatando de que siempre hay más cosas y van saliendo más cosas. Quizá empieces con un solo objetivo, pero en el transcurso de cumplir ese objetivo van saliendo nuevos retos, nuevas metas, todo encaminado al bienestar, todo encaminado a vivir mejor, personalmente y colectivamente. Yo considero que México tiene que despertar, tiene que reordenar las cosas, tiene que darse cuenta de que para avanzar necesitamos primero mejorar la situación en la que estamos. No se puede avanzar si todo está podrido. No se puede hablar de modernidad ni de un México más democrático ni nada de eso en un estado donde existe el terrorismo, pues, de estado, donde se asesinan estudiantes, luchadores sociales, donde se desaparecen estudiantes, gentes, que lo único que hacen, pues, es preguntarse que estas cosas no son normales. ¿Qué clase de personas seríamos nosotros si no hacemos algo por cambiar el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos? ¿Qué clase de personas seríamos? Hemos aprendido a que debemos hacer algo. Yo creo que luchamos contra el olvido, contra esa herramienta que tienen ellos para que la gente, pues, ya se haga omisa a todo lo que pasa. Pero al menos por nuestra parte nosotros no olvidamos. No olvidamos ni tampoco perdonamos. Nada. Nada. Y esa va a ser nuestra exigencia, ¿no? Justicia, castigo a los culpables y que nuestros compañeros regresen con vida, ¿no? Porque así se los llevaron y así no los tienen que regresar. ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ayotzi vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! ¡Hombro con hombro, codo con codo! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos!